you're going to die. Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo videoblog. En este caso es un vídeo un poco diferente, no como el de otros domingos, en el cual yo vengo aquí, os comento algún que otro tema que se me ha ido ocurriendo durante la semana, y por eso mismo no le habré puesto título de videoblog, sino que simplemente algo así como actualidad del canal, series y supongo que algo relacionado con ese aspecto, para que me entendáis. Me acabo de morder la lengua, me cago en la leche. Y bueno, quería comentaros en este vídeo, sobre todo pediros vuestra opinión. De vez en cuando ya sabéis que me gusta, aparte de los directos de los miércoles, hacer un 4 vídeo donde vosotros en los comentarios podéis dejar qué os parecen algunos aspectos del canal. Y venía en este caso a comentar primero el tema de las series, algunas que estoy haciendo, que os gusten, que no os gusten, en fin, es muy importante siempre que comentéis para poder saber un poquito qué ofreceros. Obviamente, yo no voy a jugar un juego si no me gusta, es decir, si me pedís un título que no tengo, no voy a ir a comprarlo, no voy a romperme la cabeza así, no me hace tampoco mucha gracia, pero si en cambio puedo satisfacer un poco vuestros gustos, pues desde luego que ojalá pudiese hacerlo. Así que actualmente estoy subiendo dos walkthroughs, ya lo sabéis algunos, el de Silent Hill 2 y el de Far Cry 3, que no lo ve mucha gente, pero es cierto que aquellos que lo veis lo seguís con bastante asiduidad, por lo que en cierta medida me gusta también cuidar ese aspecto, por supuesto. Y deciros que queda bastante poquito para que ambos episodios se acaben. A uno le quedan unos 6 episodios y a otro 5, no voy a decir a cada uno cuál para tampoco spoilearos mucho, pero para el 11 de febrero se supone que ya habríamos acabado con ambas series. Entonces, próximas series del canal. Sobre Far Cry 3, quiero hacer el modo cooperativo con ESP Roy, ya os he hablado alguna vez de él, un colega de YouTube. Y es cierto que la campaña cooperativa de Far Cry 3 no tiene tanta historia ni es tan entretenida, pero va a ser graciosa, vamos. Seguro que os gusta en ese aspecto porque hay momentos muy cachondos en los que te puedes reír bastante, y más con dos personas en la conversación, así que posiblemente la suba, ya veremos al final qué me decís vosotros sobre todo, es eso, a ver si os gustaría. Y sobre Silent Hill 2, algunos me habéis dicho también que suba por favor un capítulo que se desbloquea al acabar el Silent Hill 2, en el que manejas a la novia, bueno, a Marie, o a María, o Mari, como queréis llamarla. Entonces posiblemente lo haga, de hecho ya lo he visto que se ha desbloqueado, así que seguramente que lo haré. Y no sé cuándo, pero ya sabéis que Silent Hill 2 vamos a continuar con los vídeos, con Silent Hill 3 y con Silent Hill Downpour. Ya me diréis si os gustaría ver el 4, que me han dicho que es muy bueno, el 1 también, en fin, en la saga en general, si os gustaría verla en el canal, me haría mucha ilusión saberlo, si os apetece o no os apetece. Y dejando eso de lado, ya sabéis que hay un montón de lanzamientos próximamente. El primero de ellos, o al menos el primero que me interesa, el de Devil May Cry, no me llamaba mucho la atención, que salió el día 15 de este mismo mes para consolas, entonces por eso no he subido nada. Pero en cambio el día 5 de febrero sale Dead Space 3, así que me gustaría subirlo, la verdad. En su día ya sabéis que subí Dead Space 2, y ahora la duda es, mi intención es hacerlo en cooperativo con No Solo COD, otro canal de YouTube con el que me soléis ver de vez en cuando. De hecho, la demo la hice con él y a algunos os gustaba la idea. Ya veremos al final si podemos hacerla en cooperativo o la tengo que hacer yo solo, pero me gustaría hacerla cooperativo con él, la verdad, sería bastante interesante. Y a partir de ahí, pues un poco pediros ya sí que sí vuestra opinión definitivamente sobre qué videojuegos queréis ver. Tomb Raider, por ejemplo, de los próximos lanzamientos, Tomb Raider me lo pienso comprar, que sale en marzo, me parece, el día 5 exactamente, me lo he apuntado porque si no se me olvida. The Last of Us también lo veréis en el canal, pero todavía queda bastante, sale el día 7 de mayo. GTA también me gustaría subir algo, aunque todavía no hay una fecha concreta de lanzamiento, o en marzo o en mayo saldrá por ahí. Y también me gustaría subir algo. Esos son de próximos lanzamientos. Y de títulos que ya tengo, pues bueno, Batman Arkham City lo tengo, que es un juegazo, o sea, ya me lo he pasado, pero es un titulazo que ojalá de hecho, ahora que tengo partner, creo que no habría problema con el tema del copyright, porque es un juegazo, me encanta. O sea, si no habéis jugado Batman Arkham City, es para, de verdad, uno de los 100% recomendados. Y también algún que otro título que no he jugado, que tengo por ahí comprado o estoy pensando comprar, y que me gustaría que me dieseis vuestra opinión, sobre todo Bioshock, teniendo en cuenta que Bioshock Infinite va a salir próximamente. Me gustaría también, una vez suba Bioshock Infinite, que seguramente también lo coja, el 1, el 2 y por supuesto The Walking Dead también, que es un juegazo, tanto The Walking Dead como alguno que otro de ese estilo similar, cortito, pero que puede dar bastante juego al canal. Así que decidme sobre todo eso, los comentarios que os parecerían estas series. No quiero centrarme con el resto de contenido del canal. Este videoblog va destinado especialmente a eso, a que me comentéis algún que otro título, saga que os gustaría ver y que no hayáis visto, ese tipo de cosas. Y poco más que decir, la verdad, en cuanto al resto de contenidos, yo estoy bastante contento. Vosotros me transmitís lo mismo sobre el top 5 videojuegos, gaming news, miedo indie, ahora Eufrasio, que vuelve también después de un paroncillo que ha habido ahí, con paciencia, pero volverá, los viernes locos. Estoy bastante, la verdad, yo personalmente estoy bastante contento, y vosotros me hacéis
entrever un poco lo mismo, por lo que poco más que decir, así que ya me diréis un poco sobre el tema de los walkthroughs, a ver qué os puede interesar más para ver. Y nada más que decir por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo, simplemente es eso, para pedir vuestra opinión, por favor, o sea, si lo estáis viendo, opinad, porque es lo más importante de todo. Y nada más que decir, así que muchísimas gracias por ver el vídeo, sed felices y nos vemos.